buenos días. Buenos días. Buenas. Buenas. Donde mañana disputa su trascendental partido de ascenso a segunda división y la final de este partido de ascenso que enfrentará al debería ir a cargar, a cargar, ¿no? En una raja de pina, quizá. ¡Hostia! La verdad que actuaba, pensaba que tenía que hacer la línea. ¿Cuál? ¿Dónde? Hacer la línea. ¿Ahora? Ahora, ahora. Quiero que me voy con esta gente. ¿Qué tenía ahora que estar? ¿Cómo se puede ganar con otro? No me tenía ganas. ¿Cuánto con Macho? ¿Cuánto con Robi? ¿Robi pondrá la mascarilla? ¡Vámonos, los chavales! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Siempre los mismos! ¡Venga, vamos, mascarilla! ¡Vamos! Venga, Fresco. ¡Vamos ahí! ¡Coño! ¡Vamos! 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 ¿Ves si está ahí? Sí. Ahí viene, ahí viene. ¡Aló! ¿Vas a salvar? ¿Cuánto va a haber? Faltan todavía, Presi. Sí.
Nico, 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 puntito que estamos en directo. Seguido hoy comprando a través de la página web de la Federación, y lo que está claro es que el primer gol lo vamos a llevar. Sí, bueno, desde luego parece que el número de representación de nuestra ciudad va a ser mayor que el equipo contrario. Bueno, pues eso desde luego es que seguro que el equipo le va a dar un plus de ilusión, de fuerza, de energía, de todo. Y, pero bueno, luego será el balón y lo que pasa en el campo y en el terreno de juego lo que determine hoy mismo, ¿no? Yo creo que, como he dicho antes, estamos muy tranquilos, los jugadores están muy bien y el terreno también. Tenemos una ilusión enorme. Vamos representando además a nuestro club, a nuestra ciudad, a nuestra provincia y a nuestra institución. Vamos a vivir un poquito de salud. Yo creo que esto es un orgullo, para traernos este partido y este ascenso a segunda de salida. Un sueño conseguido después de todo lo que se ha y de que nos traemos en su día y en nuestra manera de presentarnos a tratar de gestionar y liderar el club, ¿no? Lo muy rápido que sé que tiene que ser. Yo viajaré a mí. Mañana viajaré a media mañana, iré para allá y tal. Y de nada, seguimos de los jugadores y para que estén tranquilos y descansen y ya mañana. Para que dejarles que ya estén tranquilos en su espacio y visualicen las jugadas que van a hacer y los goles que la lleven a la práctica. Entonces, visualizarlo de la mejor manera. La última, aunque sea. No, ganemos y que. Por cierto, una pregunta rápida. ¿Hay preparado algo si la oficina asciende para, no sé, el propio sábado o para el domingo? Sí, sí, sería valorando alguna actuación el domingo aquí en el estadio por la tarde, ¿no? A partir de las 20. Ahí será la siguiente, gracias. Adiós, gracias. Bueno, pues, ¿cómo estamos? Estamos ya en segunda, señora. El partido va a estar en la segunda división B, como decimos, una exposición que bueno, que va a llegar esta tarde, ya por el segundo. Listo.
Thank you.
Muchas gracias. Será la de todos. A todos nos beneficia. Muy claro que sí. Eso es para todos. Para el trabajo, pero falta un jugador que le pueda dejar el coche. Señores, nos vemos allí. Sí. Thank you.
Guille está aquí, ¿eh? Hostia. La garganta ronca. Dani Sales. El rey de la estrategia. Para ver. Vamos, Daniel. Vamos, don Daniel. A depilar, ¿no? ¡Viva el rey de la estrategia! ¡Viva! ¡Viva Juan! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buen viaje! ¿La mochila la lleva? No lo sé. Ahora, ¿eso que es tu maleta, Juan? ¿La bolsa? Eso no, que me han dado fruta para los niños, fruta. ¡Viva el rey de la estrategia! ¡Viva! Bueno, que seas por eso, venga. Arma, ¿podemos ir con la bandera de España mañana? ¿Eh? ¿Podemos ir con la bandera de España? La bandera España, a ver cómo le saca de la polla. Deberías. Es que como los vascos no querían que fuéramos con la bandera de España, yo voy a ir con la bandera de España. Tú ves como tú creas conveniente. Presi, chicos, si nos autoriza, nos vamos. Faltaría más. Todo el permiso. ¡Viva el rey de la estrategia! ¡Viva la vida de Rocío! ¡Que la culpa es tuya!